del canal. Estamos aquí de vuelta con LEGO 2K Drive. Y ha llegado el momento de disfrutar de lo bueno de esta aventura. Y como ya sabéis, seguimos un poquito con algo diferente. En este caso, con coleccionables que tienen que ver con la maravilla del juego. Así que vamos a centrarnos en los trofeos dorados, que hay un total de 25. Y os digo que vais un poquito a flipar porque literal he estado bastante tiempo aquí dándole on fire para encontrarlos. La verdad que me está gustando mucho el tema de buscar los coleccionables para hacer la videoguía, porque hay muchísimos. Y aparte de que hay muchos, una cosa que me ha gustado bastante es que podemos conseguirlos. Aquí por ejemplo tenemos las malas hierbas, ok, vale, esto como veis lo explican. Y esto de momento lo voy a descartar, ¿vale? O sea, no, esto ya lo iremos haciendo. Porque de malas hierbas, ojo, he estado buscando y hay alguna que no encuentro. Bueno, en el caso, en el vídeo de hoy vamos a encargarnos de los trofeos dorados, que son unos coleccionables de lo que veis aquí, del condado de Nalgo. Como ya veis, hemos completado las baterías experimentales en el anterior vídeo. Y ahora, pues antes de continuar un poquito con la historia, os traigo estas pequeñas guías de coleccionables que iré subiendo con regularidad, en las cuales vamos a poder conseguir el 100% del juego de manera fácil. Esto nos ayudará a subir de nivel y a estar más preparados para afrontar los siguientes retos del modo historia. Vale, pues empezamos. La primera marca he puesto esta de aquí y vamos un poquito al lío. Como podéis ver, ahí está el trofeo, así que lo cogemos y se nos acaba de enganchar el coche. Vamos a sacar el turbo y salimos. Tenemos el primero de ellos, vamos un poquito a buscar el siguiente. Para ello vamos a intentar movernos un poquito, vale, a unas zonas aquí cercanas, en este caso por aquí. Os lo digo, este a mí me ha flipado mucho, pero se encuentra en una pedazo de valla publicitaria que veis ahí del alien. Y aparte es un meme en sí de Hookman, en vez de aquí like a boss. Pero bueno, ¡oh! Ahí lo tenemos. Trofeos dorados, 2 de 25. Lo hemos arrasado y de paso nos hemos cargado el pobre cartel aquí de nuestro amigo. Pero bueno, no pasa nada, nosotros seguimos marcando en los mapas, ¿vale? Y buscando cada uno de ellos. Marcamos ahora esta zonita de por aquí. Y en medio de la plaza se encuentra el siguiente de estos bonitos coleccionables. Aquí, por cierto, tenéis los power-ups por si queréis disfrutar. Y un par de eventos de vuelo súper divertidos que no falten en ninguna... en ningún momento. Vale, por aquí tenemos el trofeo. Venimos al lado de la piscina y lo cogemos. Listo, 3 de 25 ya son nuestros. Vamos ahora a otro que está bastante cerca de aquí. He intentado, lo que digo, ordenarlos dentro de la medida de lo posible, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal. Vale, vamos a ir con cuidadito. Este se encuentra literalmente, este es el primero de los que vi en esta zona y está dentro de lo que sería esta gasolinera. Lo podéis ver aquí, ¿vale? Desde esta esquina, literal, ahí lo tendréis. Aparte, pues podemos aprovechar y hablar con este personaje. ¡Hola! Vale. Bueno, también hay que atropellar a gente, creo, para algún trofeito, así que yo de momento lo voy haciendo. Vaya, perdone, señor. Ok, vamos a seguir con el quinto de los trofeos. En este caso nos vamos a mover un poquito de área, vamos a venir hacia aquí. Y este, literal, os digo que a mí es de los que más me ha costado porque no lo veía. O sea, no es muy complicado, ¿vale? Pero si veis la marca que he puesto, vamos a venir tranquilamente por aquí y veréis que hay una especie de... Un momentito. ¿Vale? De esto de la policía, ¿no? Ahí se ve bastante claro todo. Pues bien, lo que tenemos que buscar nosotros, ¿vale? Es la corona, en este caso. A ver. ¿Es un trofeo? Aquí hay uno. Vale, aquí hay uno. Ah, salen como... Vale, vale, os habéis fijado que sale, si os fijáis, una especie de mini mensajito, ¿vale? Y entonces es un poquito más fácil de ver. Eso ha sido fácil, vale. Pues el siguiente desde aquí mismo lo podemos ver y está aquí en medio. Así que cogemos y encima de la corona lo tenemos. Vale, estos han sido dos bastante sencillitos, pero bueno, están aquí juntitos, que eso nos viene bastante bien. Ok, pues ahora que ya tenemos estos dos, vamos a ver el siguiente, ¿vale? Este se encuentra de nuevo en una zona un poquito quizás más aquí cercana a otro momento. Pero lo que yo recomendaría, ¿vale? Por el tema del área, ya que es un área muy, muy pequeña, es en esta zona de por aquí. Marcamos aquí, por ejemplo, para tener el referente, pero esta también se encontrará en un espacio alto. Concretamente, ahora os la podré mostrar, pero está encima de una especie de tienda, que es esta de aquí, ¿vale? Al lado donde he puesto la marca, lo veis, está aquí al lado, pues bien. ¡Oh! Vale, no llega.
esto es Nalgo, donde la letra O es todo lo que separa la civilización de la anarquía total. Ahí está. Lo cogemos y al lío. 7 de 25. Venga, vamos a bajar con tranquilidad, que esto es un poco peligroso a veces, como podéis ver. Vale, el siguiente desde aquí mismo, donde estoy ahora, ¿vale? Se encontraría aquí. Estaría literal, yo diría que la mejor marca que podéis hacer es en esta zona, pero como lo podéis ver, está aquí dentro, está en este basurero. Venimos, lo rompemos y tendríamos el número 8. Ahí está, subida de nivel. Ok, like a boss. Muy bien, esto siempre mola. Y ahora pues vamos un poquito a poner marcha atrás y vamos a marcar esta zona de por aquí. Así que vamos al león. Nunca recoger coleccionables este fue tan divertido. De... ¿Qué? ¿Sombra Z? ¿Qué querrá este? Equipo Sombra, vamos a acabar con la nueva estrellita antes de que se nos desmadre. Ya no compito con don nadies. ¿Por si acaso pierdes? Vaya. ¡No! ¡No! ¡Es por no rebajarme! Yo estoy aquí arriba, fíjate. ¿Ves lo alto que estoy? ¡Muy alto! ¡Toma ya, qué alto! Que quede claro. Venga, recitad el lema del equipo. Los perdedores no hacen trampa y los tramposos no pierden. ¡Otra vez! Los perdedores no hacen trampa y los tramposos no pierden. Bueno, a veces. ¡Otra vez! Será mejor que cuelgue ya. Click. Gracias, Bla. Me juego lo que quieras a que no quería que lo oyéramos. Ya le está sacando de quicio, fiera. Vale. Bueno, nosotros ahora venimos por aquí, cogemos este y ya tenemos el 9 de 25. Para el 10 tenemos que venir un poquito a lo que sería este cruce de por aquí, ¿vale? Donde se une todo. Así que marcamos la errática flecha de Cupido, por ejemplo. Y aquí la clave es subir un poco hacia lo que es la zona de arriba. Así que vamos a venir por aquí con tranquilidad, como podéis ver. Y aquí en esta zona lo tenemos al lado de la cometida. Así que venimos, lo cogemos, 10 de 25. Y ahora pues vamos un poquito a seguir por los de esta zona. En este caso, aquí cerca del taller, ya os digo que podéis marcar el taller como objetivo. Tenemos el siguiente, pero esta vez, al igual que en el primer mundo, lo encontraremos dentro de lo que sería una de las cosas aquí del taller, uno de los garajes o lugares que podemos entrar, ¿vale? Así que hay que estar atentos. Y lo que digo, venimos por aquí y... ¡Epa! Se supone que aquí está el túnel de la base, un momentito. ¡Tengo estilos! A ver... Está aquí el túnel de lavado, ¿no? Aquí está. Vale. ¿Lo veis? Vale, pues simplemente tenemos que venir por aquí. Aquí estaría el punto exacto, ¿vale? Si os fijáis, tenemos como que los coleccionables salen con esa cosita marcado, lo cual ayuda bastante. Hay que decirlo, la lupa, ¿vale? Pero bueno, este ya lo tenemos. Vamos a por el siguiente. Para el siguiente, os recomiendo que marquéis aquí. Y ahora hay que buscar desde este punto, ¿vale? Básicamente una especie de zona que tiene una especie de antena. Concretamente es este edificio de aquí. Así que ahora vamos a tener que... ¿Lo veis ahí que está debajo de lo que parece ser el ovni? Vale, pues venimos por aquí, aceleramos y ¡boom! Saltamos. Conseguido el número 12. Vamos a por el siguiente, que en este caso no está muy lejos de aquí. Pero oye, desde aquí yo lo que os aconsejaría directamente es que os fijéis, ¿vale? En la zona. Ya que literal lo vamos a encontrar por los edificios de aquí. Pero bueno, vamos un momentito a ver cómo lo hago yo para... A ver. Es que estamos en lo de siempre. No puedo marcar en medio de dos indicadores así. No me está dejando. Pero bueno, es este edificio de aquí con el perrito caliente, ¿vale? ¿Cómo os lo puedo marcar esto? Aquí, en el cruce. Ahí va. Vale, dos veces. A ver, yo creo que aquí con un salto normal... Vale, pum, ahí está. Tenemos conseguido el número 13. Vamos con el siguiente. Para este tenemos que buscar los camiones de comida que se encuentran por aquí. Pero parece que tenemos otra conversación que va a estar aquí diciendo algo. Ahí va un rap para todos los pilotos. Tengo bloques de todas las formas. Vamos a hacer esto para que nos deje un poquito en paz el amigo. Y vamos a seguir. Vale, por aquí. En este caso, aquí ya de base podemos ver uno que estaría en el callejón. Así que la marca es esta que podéis ver aquí, aquí en la esquina, ¿vale? Este está en el callejón, lo cogemos, tendríamos ya 14, muy bien.
Pero el que yo os he indicado es el que estáis viendo ahí en el apartado de comida. Como podéis ver aquí donde he dejado la marca, tenéis lo de las comidas. Pues venimos aquí y lo cogemos. Listo, 15. Vale, estos son bastante sencillitos, pero vamos ahora a buscar el número 16. Para ello vamos a intentar marcar de nuevo, ¿vale? Yo os diría está el taller. Y básicamente lo que vamos a buscar es una especie de volante gigante. Como ya sabéis, siempre tiramos del impulso y vamos a movernos un poquito. Y ahora habrá que buscar el volante gigante. Ok, venimos por aquí. Ya desde aquí yo creo que se puede ver bastante. Y literal en el centro tenemos el objetivo. Así que venimos y saltamos y lo cogemos. Perfecto, 16 de 25. Ahora vamos a otro plato fuerte, que es algo que yo creo que podemos encontrar más o menos sencillo. Pero ojo, ahí está, como veis, el... A ver, el World's Largest Brick. Vale, eso es stop. Vale, al lado de aquí de donde tenemos todo esto, también tenemos más cositas como esa hamburguesa que estáis viendo ahí, que arriba tiene un coleccionable también, ¿vale? Es otro de los trofeos, así que venimos por aquí y ¡al lío! Coleccionable conseguido. Podéis estamparos como he hecho yo de manera rápida y esto pues suele funcionar bastante bien. El siguiente se encontrará en las casas, así que lo podemos ver desde aquí mismo girando un poquito la vista. Aquí lo tendremos. Venimos y me he quedado literalmente corto, vale. Venimos y ahí está, lo cogemos y nos dejamos caer aquí en medio cerca del cactus. Vale, pues ahora vamos a marcar una zona, porque este sí que es un poquito quizás más controversial, pero vamos a marcar esta zona de por aquí. Y aquí lo que tenemos que buscar, ¿vale? Es, fijaos en estos arbolitos que estamos viendo, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Aquí tenemos un power-up. Pues bien, nosotros vamos a buscar arbolitos parecidos a estos, pero en el otro lado. Aquí, por cierto, tenemos moneditas, que siempre van bien. Y bueno, vamos al lío. Venimos por aquí con calma, lo que digo, ante todo, la calma es muy importante. Vale, ahí lo veis, ¿vale? Al lado de los coches, es bastante sencillo, pero bueno, ahí estaría. Y encima está rodeado de billetes que vamos a poder coger para mejorar. Vale, 19 de 20. Espera, ¿me he dejado ahí un billete? No. Vale. Vale, vamos guay. Vamos a por el siguiente. Este, marcaremos esta zona de por aquí y hay que buscar la... tienda esta gigante de bricks, ¿vale? Ahí arriba vemos un ladrillo dorado. Pues bien, lo que vamos a hacer es simplemente desde aquí movernos y aquí encima de este ladrillo rojo lo podemos encontrar. Ahí está, 20 de 25. Ok, pues vamos un poquito con el siguiente. Para ello marcaremos esta zona de por aquí y giraremos un poquito hacia atrás de donde nos encontramos. Desde este punto es muy sencillo el encontrar un edificio que yo recuerde es este de aquí. Espera un momento. Es este que está el mono, ¿no? Se supone. A ver. A ver. Tengo que venir por aquí. Pasamos. La referencia yo me había puesto era el del monete. Y bueno, a ver cómo llegamos ahí. Porque literal... Lo veis ahí arriba, ¿no? Vale. El tema es que está aquí en este edificio. Sería la parte detrás del de las flores. Y bueno, para llegar, yo lo que recomiendo es intentar desde este ángulo, ¿vale? Porque así nos engancharemos y podremos cogerlo sin problemas. Ahí estaría, 21 de 25. Vamos a seguir, en este caso, con otro que tenemos por aquí. Este se encuentra en la zona que hemos cruzado un poquito antes con el tema de los suelos. Así que venimos, en este caso, entrando desde aquí. Y aquí lo podemos encontrar, ¿vale? Es bastante sencillo, literalmente, si os fijáis, yo lo que tomaría como referencia es el saxofón de esta tienda. Y desde el saxofón, pues venimos un poquito para adelante donde está la estatua dorada y lo cogemos. De paso, ya que estamos aquí, vamos a coger los billetes de esta bonita plaza, que no son pocos y nos van a ayudar un poquito. Vaya, los alienígenas no existen. Bueno, vas a topear sin querer a esta pobre gente. Ya que estamos aquí, aprovechamos como siempre y cogemos un poquito de estas moneditas que también nos van. Ahí está el siguiente trofeo, ¿vale? Pero lo que digo, acordaros de coger ahora esas monedas. Vamos allá. ¡Uy! ¡Al lío! Vale. Volvemos atrás y nos aseguramos de que las monedas de, o los billetes, como queráis decirlo, de la plaza, los hemos recogido todos, ¿eh? Importante no dejaros ninguno, que luego os faltarán y diráis, ¿qué pasa? Vale, pues esto ya está. Tenemos la señal, tenemos aquí los 23 primeros. Vamos ahora con otro de ellos. En este caso marcaremos esta zona y este pues se encuentra en una especie de parking que hay aquí bastante abierto. O sea, este no creo que nadie tenga ningún problema. Venimos por aquí, por ejemplo,
Y aquí lo vamos a encontrar, ¿vale? No es ninguna complicación, pero bueno, lo cogemos. Tenemos la señal y vamos ahora a por el último de ellos, que literal se encuentra un poquito más a esta zona. Vamos allá. Ahí, por cierto, tenéis los coleccionables estos que podéis también coger, que son moneditas guapas, pero nosotros vamos a centrarnos en el trofeo que está aquí al lado de la basura. Venimos, lo cogemos y ya está. Conseguido el objetivo. ¡Toma ya! ¿Has visto? ¡Ojo! ¡Nos han dado un piloto nuevo! ¡Wow! Y subida de nivel. Subida de clase, nivel 10. Y ya tenemos desbloqueada la clase B. ¿Vale? ¡Crack! ¡Vaya notición! Ya tienes bastante ESP para ascender de piloto de clase C a clase B. A partir de aquí, las carreras se van a poner más difíciles, pero también correrás más y tendrás más cosas chulas para tus conjuntos. ¡Enhorabuena! ¡Has desbloqueado el rompebloques! ¡Ahora puedes convertirte en una bola de fuego devastadora y abrirte paso sin piedad! ¡Guau! ¡Llena tu medidor de turbo! ¡Pulsa y mantén el botón de turbo y ¡bimba! ¡Rompebloques al canto! Vale. Pues nada, una cosa que hemos desbloqueado, aquí tenemos al cálido mirafuegos y lo que digo, hemos conseguido subir bastante nivel y el progreso obviamente también habrá subido un poquito. Lo que hemos aprovechado también ha sido lo bueno para conseguir algunos de los bloques de monedas que podemos hacer, pero ya veis que hay un montón. Y oye, ¿qué os puedo decir? Vamos a ver un poquito el porcentaje, pero ya tenemos el 16% del condado en algo y además, que no os quede la noticia de entenderlo, pero ya tenemos un 10% del juego conseguido con este desafío. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda con el tema de los trofeos dorados y nada más, nos vemos en el próximo vídeo con más contenido de LEGO Chuka Drive. ¡Challenge it! ¡Woo!